dentro de los costos de producción. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Buenas noches, ¿me logran escuchar? Good evening. Nice. Good evening, welcome. Thank you so much for being on time. I see that you are very punctual. Nice. Also, thanks for your cameras. Para los que ya tienen su cámara activa, qué bueno. Los que no la han activado, vamos dejándonos mirar. Also validate your full name, Daniel Murgas. Verifique el nombre, apellidos completos según su documento para evitar cualquier inconveniente de asistencia. Siempre usted asegúrese que su nombre está correctamente escrito en la plataforma de Zoom, right? So, nice. Faltan todavía algunos compañeros que ingresen, pero ya sabe usted que tratamos de iniciar puntuales, igual finalizar puntuales, right? La hora exacta. So, let's start with the ones that we have, right? Vamos a dar inicio porque ya es la hora, okay? So, let's see. Vamos a ver, le vamos a empezar a hacer las preguntas respectivas, right? Daniel, go ahead. Daniel Murgas. Sorry, ando aún en el trabajo, fíjese. Ando de Uber, soy Uber, ¿verdad? Y okay. Me ha tocado mover vaya unos comercial de bastante número. Tarde. Está ok, Daniel, no problem, no problem. Ok, entonces, solo... Si es inconveniente sí. Que solo esté como activo, porque tengo que mover unos clientes aún y me falta, ¿verdad? Sí, no, no se preocupe, atienda ahí a los clientes, atiéndalos en inglés, dígale ahorita. Okay. Good evening, welcome, dígales. Okay. I will be your driver, le va a decir. Yo lo voy a llevar, ¿ok? So, porque tiene que practicar. Por eso, oye. Ok, no problem, no problem. Bien. Gracias. So, nice. Ahora sí, creo que ya entró uno más. Ha pegado la colcha. Pero bueno, vamos a dar inicio, right? So, time is running. So, let's see. Vamos a ver. Claudia Vanessa. Claudia Vanessa, how are you? Claudia Vanessa, así como, ¿por qué soy la primera? Good evening. Good evening. Are you ready for the class? Okay, I'm ready for the class. Okay, I'm ready for the class. Good, nice. Vamos a ver, Jorge Eduardo, what about you? How you feel today? Está en mute. Jorge, active su micrófono. Ok. Ahí sí. Ajá. Jorge Eduardo, how you feel? I feel... No recuerdo ahorita, teacher. Uh-huh. Ok, no se preocupe. Ayer no estuve. Uh-huh. Ok, sí, por eso le estamos preguntando, porque no lo vimos ayer. Sí. No, pero no es castigo, no se preocupe, ¿okay? Ok. La idea es que practiquemos. Vamos a ver, le va a ayudar Abel Antonio, porque Abel sí estuvo ayer aquí. So, Abel Antonio, so, how you feel today? How you feel? Good evening, teacher. Good evening. Not understand question. You didn't understand the question, okay? Bien, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a recordar esto. Lo mencionamos, right? La semana pasada, right? So dijimos que la pregunta más básica es como, hey, how are you, right? Y pues usted me entiende que cómo está, ¿verdad? Y usted me dice, I'm fine. Está bien, usted me está contestando lo que yo le estoy preguntando, pero... Yo le mencioné que hay diferentes formas de preguntarle a alguien, right?
how are you, no solo how are you, cómo estás, sino que yo le puedo decir a usted, how you feel, cómo se siente, how you feel. Yo le puedo decir a usted, how it's going, cómo va todo. Así como en español, ¿verdad? Usted no solo le dice, hey, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué onda? Pues, así es la confianza, ¿verdad? ¿Qué hay de nuevo? Okay. So, usted usa diferentes expresiones para preguntarle a alguien que cómo está, right? The same in English, right? Le puede decir a usted a alguien, hey, how are you? Hey, how you feel? Hey, what's going on? Hey, how is it going? Hey, what's up? Como lo más informal, right? Como, ¿qué onda? Right? What's up? So, what's up? So, entonces, Jorge, Eduardo, Abel, Antonio, yo le estoy preguntando exactamente lo mismo que le preguntamos a Claudia, lo mismo que le preguntamos a... ¿Quién le preguntamos a...? Bien, solo a Claudia creo yo que le hemos preguntado, right? Lo mismito. Vamos a ver, vamos a continuar con la pregunta. Carlos Christian. So, how you feel, Carlos Christian? That's great. Okay, I'm great, I'm great. Okay, estoy excelente, estoy bien, right? So, I'm great. Recuerde que también se mencionó que hay diferentes formas de contestar, ¿verdad? No solo me diga, I'm fine, I'm fine, I'm fine, que no está malo. Eso usted me está diciendo una respuesta válida. Pero ese I'm fine es como ya, ya raya, ¿va? Lo más básico, lo más fácil. Usted puede usar diferentes opciones que yo le di ahí un montón para que las anotara, ¿ok? So, let's see, Linda, Claudia, Lisette. I like that you have three names, ¿ok? So, Linda, Claudia, Lisette. So, what about you? How you feel today? I'm very happy. Perfect, I'm very happy. Nice, ¿ok? So, let's see, Mario Antonio. Mario Antonio, no le preguntamos, se enoja, ¿verdad? Así que le tenemos que preguntar todos los días. Hay varios aquí de ustedes que yo les veo que se ponen así como, a mí no me ha preguntado, ¿por qué no me ha preguntado? Todos están así como esperando que yo le pregunte, right? So, Mario Antonio, let's see, tell us, what is today's date? Good evening, Miss. Good evening. Today is Thursday, October 2023. Okay, great, nice. Yeah, today is a Tuesday, right? Yeah, today is Tuesday, October the 3rd, 2023, or 2023 es válido también, right? Nice, perfect. Let's see, Edwin Paul. So how do you spell your last name, Paul? Good evening, teacher. My last name is spelled this way, T-E-D-U-C-I-E-R-R-E-T. Z. Okay, very nice, Paul. Very nice. Let's see. Vamos a ver. My goodness, Wilfredo Ezequiel se fue. Ah, no, ahí está. Okay, ahí está. Que como vemos que está como en el espacio, dije yo. Se nos perdió, pero no, ahí está, ahí está. So, Wilfredo Ezequiel. Vamos a ver, Wilfredo. Ustedes ayer crearon oraciones, hicimos un montón, ¿verdad? Saque ahí su paquete de oraciones. Usted viene forrado de oraciones ahora, ¿verdad? Positivas, negativas, preguntas, hasta las respuestas traen algunas. Y me escribieron, mire, yo hasta le puse la respuesta, ¿no? Ya se adelantó. Excelente. Vamos a ver, Wilfredo tiene cara que tiene, híjole, para escoger el repertorio. Pero ahorita solamente nos va a decir una, ¿ok? Ponga atención a la que va a decir Wilfredo, porque otro de ustedes la va a transformar. ¿Verdad? Vamos a terminar la práctica que dejamos a medias ayer, por el tiempo ya no terminamos, right? So, vamos a ver, Wilfredo, tell us a question, okay, with the verb be, question with the verb be, cualquier sujeto, pero pregunta. Okay. Okay. We are happy. We are happy, that would be positive. Esa sería positiva. Y queremos una pregunta. Ah, perdón, are we happy?
Ah, le damos vuelta, yes. Right? Yes. Are we happy? Okay, are we happy? Nice. Y ahí suena como pregunta el signo de la question, right? Are we happy? Nice. Ahora vamos a ver, Reina Margarita, transfórmenos esa question en una negative sentence. ¿Cómo quedaría la misma, pero ahora una oración negativa? Tienen ahí la fórmula, ve ahí sus apuntes, no me vaya a salir como alguien que me dijo, no, es que mire, yo en la mano me anoté todo ayer y como me bañé, se me borró, no, ustedes tienen que anotar ahí en una página, en algo, a revisar sus notas, lo que hicimos ayer, porque siempre se vuelve a mencionar el siguiente día como para recordar, van a decir, mire, yo no me acuerdo de nada del módulo, ¿verdad? No, tiene que llevar ahí usted un orden, un apunte, un algo, right? So, ajá, Reina Margarita, negative, negative, vea la formulita que tiene usted ahí. Okay. Sería, ay, we, sí, creo que sí, we is not happy. We is, no, Reina, no, Margarita. No, 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 I'm sorry. Recordemos las tres opciones del verbo to be y los sujetos. No me anden haciendo sustos tan feos. Ah, me va a dar el patatush aquí. Ya más que ya es noche, ya. No, tiene que usted acordarse de cuál es el sujeto que le corresponde, ¿verdad? El verbo to be. So, tenemos we, Reina Margarita. ¿Cuál es el verbo to be si el sujeto es we? Are. Ah, verdad que sí sabe, ya ve. No me anda haciendo esas cosas. Bye. Are is not happy. No, no, no. El sujeto es we. El sujeto no me lo cambie. We. Ajá. We. ¿Cómo? ¿Qué más sigue? Ahora sigue el verbo to be. We are. Ah, ok. Negativo. Is not happy. No. No. No, no, no. Is not. Sería. Perdón. Ajá, ya me lo dijo. We are, not happy. Not happy, ya ve, ya ve. Solo hay que, no se ponga nervioso, ¿verdad? Usted tranquilo, usted si se equivoca, no hay problema. O sea, para eso está usted aquí, para practicar, para ver que yo formulo la oración correctamente, ¿ok? We are not happy, ahí está negativo. Nice. Vamos a ver, le vamos ahora a preguntar a Liliana Gabriela. Liliana Gabriela, saque también el repertorio que usted tiene, que yo veo que tiene, híjole. Algunos hasta me mandaron la foto, mire, ya llené el cuaderno de tantas oraciones, ¿eh? Entonces, Liliana, solo una de todas las que usted hizo, solo una. Vamos a ver, díganos ahora usted una negative sentence. He is not a doctor. Okay, nice. He is not a doctor. Okay, he is not a doctor. Verónica Marisol, transfórmeme eso en una question. He is not a doctor. Es la negativa, pero usted me va a dar una pregunta. Igualita, pero en pregunta. Verónica Marisol. Is he not doctor? Uh-huh. Vaya, vamos, vamos nuevamente. Mire, tengamos la fórmula allí. Tenga la fórmula en la mano. ¿Se acuerda aquella fotito que le mandamos donde está la estructura, verdad? Téngame la fórmula. La oración que nos dio Liliana dice, he is not a doctor. Esa lleva el not porque es negativa. Pero ahorita queremos la pregunta, Verónica Marisol. En la pregunta se le da vuelta, dijimos al inicio, ¿verdad? Se le da vuelta. ¿Cómo quedaría, Verónica Marisol? Is he doctor? Ah, is he a doctor? Y la entonación, ¿verdad? Que usted tiene que hacerlo sentir que es una pregunta, right? Is he a doctor? Nice, very good. Vamos a ver, Gladys Denise. Ya está mejor de la flu, ya se ve diferente, right? Ahora mira, sí, hoy sí la vamos a aprovechar, la vamos a preguntar las de ahora y las de ayer. Mentira. Ok, so Gladys, Denise, vamos a ver, ahora háganos usted la positiva. Ya tenemos negativa, question, now we need the positive. He's a doctor. Perfect, he's a doctor. Nice, vamos a ver.
Vamos a seguir porque todavía faltan muchos que no les he preguntado. Lidia Magensi. Lidia Magensi, denos usted una positive sentence, cualquiera, pero positiva. Good evening. Good evening. It is a car. It is a car. Okay, it is a car. Okay, it is a luxury car. It is a car. Nice, simple, right? Very simple, está bien. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Cecilia Concepción. Cecilia Concepción, denos usted la negativa. Ya nos dijo a Lidia, it's a car o it is a car. So, Cecilia Concepción, negative. Ah, Cecilia, Cecilia, active su audio. Cecilia, ahí por it's ahí. Not a car. It's not a car. Nice. It's not a car. Hasta con apóstrofe, right? Nice. It's not a car. So, Jonathan Josué. No sé si está por ahí Jonathan Josué. Denos ahora la question. Jonathan Josué Orellana. No, no vive, no vive. Jonathan Josué, me quedó dormido ya. Bien. Tiene problemas con el audio, ¿ok? No problem, no problem. So, entonces le va a ayudar. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Es que nadie se puede quedar sin participar porque después me reclaman. Mire, a mí no me preguntó. Entonces hay que preguntarles a todos. Y yo creo que ya le pregunté a todos, así que vamos con el second round. Vamos ya con la segunda vuelta. So, let's see. Abel Antonio. Denos usted la question de la misma pregunta, perdón, de la misma positive en negative sentence. ¿Cómo le quedaría en pregunta? Yo sé la de doctor. O no, la que nos dijo, it's a car, ok, it's a car, okay. It's not a car. Ok, entonces sería... Is it a car? Perfect, perfect. Is it a car? Nice. Bien, después de este corto saludo, pasamos a lo siguiente. Vamos a pasar a asistencia porque no hemos pasado, right? So, let's see. Vamos a ver a dónde estamos nosotros. So, ya sabe usted que siempre se pasa el attendance, right? Usted, please, let me know if you are here, right? So, today is... Tuesday is October, right? October the 3rd. So, please let me know if you are here. Abel Antonio, por ahí está. Present. Nice. Anthony Alessandro. Anthony, no. Beatriz Alejandra. Beatriz Alejandra, no. No vinieron ayer. Bea, Anthony Alessandro, no, ¿verdad? Beatriz. Alejandra, no, Amílcar, I'm sorry, Amílcar Ernesto, me lo salté aquí, Amílcar, no, Carlos Cristian, I am present, nice, Cecilia Concepción, I'm here, nice, Edwin, no, sorry, Claudia Vanessa, Claudia Vanessa, present, nice, Edwin Paul. It's me. Nice. Esmeralda Esther. Esmeralda. No. Fernando Denia. Present. Nice. Gladys Denise. Present. Nice. Jacqueline Elizabeth. Good evening. I'm here, teacher. Nice. Jonathan Josué. Jonathan Josué. No.
Okay. En el chat escribió, teacher. Ah, okay, nice. Ahí le cambiamos. Jorge Eduardo. Present, teacher. Nice. Let's see. Then we have. ¿Qué pasó aquí? José, Isacar. No. Catherine Emperatrix. Catherine. No. Catherine Xiomara. Xiomara. No. Dios mío, ya ha sido el día de no clase. Catherine Alejandra. Present, teacher. Nice. Lidia Magency. Present, teacher. Nice. Liliana Gabriel. I'm here. Nice. Linda Claudia Loisette. Ya está. It's me. Nice. Mario Antonio, por ahí está. Ya, ya, varios de ustedes, miren que ya me los puedo, ya sé quién es. Mario Jacob. Mario Jacob, no, ya no vino. Rina Margarita. I hear. Saraí Belén. No he visto a Saraí ahora. No, 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 no. Let's see, Tatiana Floribel. Present. Nice. Hoy sí, ya se dejó mirar. Nice. Ya le vamos a preguntar. Let's see, Verónica Marisol. It's me. Nice. Wilfredo. Ahí está. Hi. Nice. Bien. Bastante falta tenemos, pero bueno, vamos a ver qué les ha pasado. Ya vamos a verificar al final. So, vamos a continuar revisando siempre el verb be, right? Verb be. Ok, so esto siempre lo vamos a tener presente durante prácticamente toda la semana, right? Usted va a estar soñando con el verbo to be. Pero bueno, así, así es, para que no se le olvide, right? So, let's see. Let's do this activity, ok? Vamos a crear pequeños grupos en este momento para realizar este exercise. It says right here, complete the conversation with the correct words in parentheses, then practice with a partner, right? So, hay que completar esta pequeña conversación con la opción correcta. Entre paréntesis, usted tiene dos opciones. Usted solamente va a seleccionar cuál usted considera que es. Yo se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp por si alguien no tiene por ahí a la mano el manual. Ahí lo voy a enviar. Vamos a crear rápidamente los tres grupitos que hacemos siempre. Queda uno de 6 y 2 de 7. Bien, mire, alguien me comentaba en privado de que no ha podido participar de los grupos de Zoom, ¿verdad? Le voy a comentar así brevemente para que usted me entienda. No es que yo no lo agrego o que yo lo diga, ay, este que se salga, ¿verdad? No, yo aquí, yo creo el grupo aleatorio, o sea, yo aquí los meto, le digo a Zoom, Zoom, unime el dividime el grupo en tres equipos, ¿right? So Zoom lo hace automáticamente, yo no pongo a fulanito con menganito, no, yo aquí con quien le toque, right? Y aquí los incluyo a todos. Ahora bien, el detalle puede ser su conexión a internet. Yo no sé si a usted en algún momento le ha pasado que le dice conectando, conectando, pero nunca le conecta, ¿verdad? Eso es que su internet no le da la capacidad, o sea, la banda ancha, la velocidad, como usted le quiera decir, no le permite completar la transferencia suya de un grupo, de un salón a otro. O sea, usted necesita tener buena conexión a internet, ¿ok? Yo creería, pienso, ¿verdad? Son las 9:30, pienso que usted está en su casa, al más no haber en su trabajo, pero yo no creo que usted esté allá en el parque, ¿verdad? De San Salvador, en una banca, con internet del parque, ¿verdad? No creo yo, pero bueno. El punto es que si usted no tiene buena conexión de internet,
a usted le va a dar ese problema. No es que yo no lo incluya a los grupos, es que usted nunca se une porque su internet no se lo permite, ¿verdad? Yo lo que le podría recomendar a usted es que usted se comunique con ¿qué? Su familia, donde usted ocupa el wifi que está ocupando, y dígale, mira, hijo, hija, amigo, vecino, le ha compartido el wifi al vecino. Mira, vecino, de 9 a 10, mira, yo no te digo que no uses el internet, pero no te pongas a descargar películas, ¿verdad? Trata de no estar subiendo un video de 4 horas a esa hora, porque me gastas mi velocidad, y cuando me quieren unir ahí al grupo, aparezco que no estoy, pero no es que no estoy, es que mi internet no conecta. Entonces, hasta igual, usted puede buscar ahí en los términos y condiciones de Zoom, ahí dice la velocidad requerida para que Zoom le funcione con todas las opciones. Tal vez a usted, no sé si le ha pasado, de repente alguien me dice, mire que yo le oigo a usted como que es un robot, pero los demás escuchan bien, entonces es su internet el que no le está funcionando bien. O alguien puede decir, mire, yo de repente yo la miro a usted así, frisada en la pantalla, que oigo que habla, pero no se mueve, ¿sí? Es problema de su internet, porque los demás están bien escuchando y observando. Entonces, hago este paréntesis porque no es que yo no lo incluya al grupo, es que usted no se deja incluir porque su internet no se lo permite. Así es que verifique cómo usted se está conectando, cómo usted, porque si está desde el teléfono con un paquetito de 50 centavos, no crea que usted va a volar, ¿verdad? Va a ir lento, 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 y se puede quedar a medio camino. No se queda ni en el grupo aquí main room, ni se va para allá al otro room. Entonces, se queda como en el limbo usted, en el espacio. Pero es por internet, no es que yo no lo esté incluyendo, ¿ok? Yo los incluyo a todos, ¿ok? So, así que para que sepa ese punto, hago la aclaración porque alguien me escribió haciéndome ese comentario, ¿verdad? No es que no lo esté tomando en cuenta, es que no se conecta usted. De hecho, yo acá puedo ver, yo aquí veo cuáles son los grupos, quién va a ir con quién, y aquí me aparece mi fulanito, no se ha conectado, sutanito no se ha conectado. Entonces es usted el que no termina el proceso, ¿ok? No sé si me doy a entender en esta parte, ¿está claro o hubiese alguna duda o una pregunta? ¿Estamos bien? ¿Sí? Va, entonces active ahí más velocidad, más mega. Yo no sé qué ocupa usted, pero por lo menos a esta hora, pues que usted tenga buena conexión estable para que no le dé ningún problema. Ok, so let's open the rooms. Le voy a dar 4 minutos, ya sabe, ¿verdad? No es una hora para hacer esto. En 4 minutos usted lo tiene que tener listo. Y en el equipo, cuando llegue, bueno, compañeros, ¿qué ponemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Right? Ahí al grupo lo voy a enviar la imagen. Por cualquier cosa, usted no tiene el manual, ahí se los envío, ¿ok? Entonces usted debería de tenerlo, pero si no tienen el manual a la mano, ahí está el ejercicio ya, ¿ok? So, let's see, let's start, ¿ok? Let's open the rooms.
Okay, so welcome back. Quiero ver, sí. Ya vamos regresando todos. Bien, so let me share the screen, okay? Espero haya terminado. Ahí fui a visitar los grupos y me gusta que están intentándolo. Mire, aquí usted tiene que intentarlo. No se cierre usted. No, yo no digo nada. Usted inténtelo, ¿verdad? Pruebe. Mire, yo creo, compañero, que esto podría ser. No estoy segura, pero siempre en el equipo hay alguien que dice, ¿verdad? No, este es así. Acuérdese que dijeron que para este sujeto, ¿verdad? O sea, pero si yo no me hago partícipe de la actividad, yo solo estoy viendo, ¿verdad? Yo algo tengo que decir, no tengo que tenerle miedo al compañero, ¿verdad? Más bien tener esa proactividad y decir, mira, a mí me cuesta, pero yo digo que es así, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia bien, pero yo digo que más o menos así. Lo está intentando, lo está usted tratando de hacer, ¿ok? Igual, todos los compañeros, siempre le va a echar la mano a alguien, ¿verdad? O sea, ahí estamos en equipo y todos estamos en la misma clase, estamos en el mismo nivel. O sea, por lo tanto, usted no se tiene que poner ahí, ay, no, yo mejor apago la cámara y que no me digan nada. No, el hecho de irse al grupito es para socializar, aparte, para que usted no se me duerme. Si yo me pongo aquí a hablar, lero, 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 usted va a terminar durmiendo, ¿verdad? Entonces, la idea es que usted interactúe con el compañero y aprenda, ¿verdad? Aprenda con el compañero y le ayude al otro compañero también, ¿right? So, bueno, todos los grupos los estuve visitando y sí, estaban ahí, ¿verdad? Haciendo el intento, completándolo, y eso es lo bueno, ¿verdad? No puedo llegar yo al equipo y nadie dice nada, ¿no? Compañero, buenas noches, good evening, ¿qué hacemos? Purémonos, solo 4 minutos, ¿right? So, that's the good team. Let's see, veamos aquí las answers. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Let's see. A todos les preguntamos, así que vamos con el second round, ¿verdad? La segunda vuelta. So, Edwin Paul, you are going to be Davey. So, Catherine Alejandra, you are Jennifer. Let's see, Tatiana. No le hemos preguntado, Tatiana. Ok, Tatiana Floribel, miren que alguien podría decir, no se fija, yo me fijo. Créame que me fijo a quién le he preguntado y a quién no. Tatiana no le hemos preguntado. La vamos a hacer usted va a ser Sara. Ok, Tatiana, usted es Sara. So, deje ver. Sí, voy a hacer aquí un poco más pequeño que no miro. Ok, so let's see. Ok, so we are going to be reading the conversation and me va a ir diciendo usted la respuesta correcta. Ok, so go ahead. David, Jennifer and Sara. Hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thanks. I'm sorry. What's your name again? Davey? It's David. Davey Medina. Jennifer? That's right, Davey. This is Sarah Connor. She's on my class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Sarah? Hi, Davey. I think you are in English class too. All right. Yes, I am. Perfect. Yes, I am. So, nice. ¿Ya ve? Todas están correctas, ok? So, así tuvo que haberle quedado a usted, right? So, these are the answers. Y vamos bastante bien, ¿verdad? Bastante bien. Yo lo que yo quiero es que a usted se le quede, ¿verdad? Que no se le olvide que usted me va a decir he is, she is, ¿verdad? We are, they are. Ya dijimos, no me vaya a venir usted diciendo are, ¿verdad? No, eso hasta, mire, raro se escucha, ¿verdad? Usted tiene que usar el verbo to be
correctamente, como se debe de ser. Ok, so look, vamos a seguir viendo el verbo to be. No crea que ya lo dejamos, ok. Más adelante vamos a continuar con el verbo to be, ok. Todas esas oraciones que usted ha elaborado las va a seguir utilizando, porque mañana igual a cualquiera le podemos pedir, mire, deme una positive, negative question, so tenga ahí sus oracioncitas listas. Let's see, numbers, mire, otro tema, en inglés los números son básicos, ¿verdad? Como las, el abecedario, right? The alphabet, numbers is something very basic, right? Colors, numbers, esto se asume que usted ya se puede los números, ¿verdad? Acá el manual nos lo pone bien fácil, nos lo pone de el 0-10, right? 0-10. Pero yo le recomendaría que avance un poquito más, no se quede de, del 0 al 10, ¿verdad? No, yo le voy a compartir una imagen, mire, ahí al grupo para que usted tenga presente los numbers. Hasta el 100 por lo menos, si usted me dice, no, mire, yo ya me puedo hasta un millón, qué bueno, ¿ok? Pero no solo decir, ah, yo me los puedo, si quiere le cuento ahorita de uno al millón, no, lo puede pronunciar, lo identifica, ¿ok? If you listen the number, usted escucha el número y dice, ah, I understand which is the number, right? Lo puede escribir, mañana va a haber un dictado de números, mañana la tarea que usted lleva es andar viendo esa imagen, vea los números que le he mandado ahí, porque mañana le voy a decir, fulanito, escríbame tal número en el chat, en letras, y fulanito, revísele el número al compañero. Quiere decir que de una vez, uno lo va a escribir y el otro lo va a revisar, y si me dice, no, y el que revisa, no, yo tampoco no sé, y vamos a tener un problema. Entonces, tiene usted que repasar los números. Let's see. Let's see what we have here. So look, when we have numbers in English, we have O, right? Normalmente uno dice cero en español, but zero, cero. But in English, when we are giving like credit card numbers, phone numbers, address, okay? Dando direcciones, números telefónicos, números de tarjeta de crédito. So un American, una persona que hable native speaker, no le va a decir zero. Le va a decir, oh, ok. Ahora, si yo estoy contando tomate, cebolla, sí, va 0, 1, 2, normal. Pero aquí estamos dando phone numbers, address, ok. Credit cards numbers. So, siempre le van a decir, oh, 201, 203, 207, right? So, el oh, acuérdese, es el 0, right? Es que yo digo 0. But, in English is oh, when we are giving personal information, right? So, let's see. Vamos a ver, un voluntario que quiera leer este tag name. Esto se llama tag name, que es como un carnet, ¿va? Donde está su información, su, en el trabajo, tal vez le dan un gafete, dice uno, right? So, in English, it's a tag name. So, Claudia, Vanessa y Wilfredo, okay? Thank you, Claudia. So, read the first one. Ana Silva, léalo completito, please. Nay, Ana Silvia, work phone 2-0-1-5-5-5-2-4-9-1. 1.9-0-4-5-5-5-2-7-1-4. Cell phone 8-4-5-5-5-5-1-0-2-3. Nice, ok. ¿Cómo se va a dormir Claudia Vanessa si ese vecino que tiene está potente, right? So, jamás se va a dormir Claudia Vanessa. Ok, good, Claudia, nice. Ok, so you did it great. Great, great, no problem. So, mire, ella lo ha leído bien. Ok, nada más hago el paréntesis aquí para que usted sepa. Una persona que habla inglés jamás le va a dar el número de teléfono, a dirección, credit card number, así de uno en uno. Uno quisiera que mire, 201, o sea,
No, si yo, una persona que habla en inglés, le va a decir, you know, my work number is 201, okay, 555, 2491, okay, así le van a dar el número, ¿sí? Imagínense, yo le estoy diciendo que trate de aprender hasta el 100, pero aquí ya vamos de miles, right? So, like this one, the home phone number, it says 914-555-2714, okay? So, this one, it's 845-555-1023. Así se lo va a decir, y hay que quedar paralizado usted, ¿verdad? A ver qué me dijo. Y lo que le está diciendo es los números, ¿verdad? Por eso ahí la importancia de que yo, pues sí, mastique los números más o menos, ¿verdad? Y por lo menos de dos en dos. Por eso yo le estoy pidiendo que estudie hasta el 100. Porque, pues sí, por lo menos de dos en dos, ¿ok? So, let's see, Wilfredo, read the next tag name about James. Ok, lo voy a intentar hacerlo así, leerlo así, según okay. Se separado por guión. Nice. Ok, name, James. Length, a work phone, 800-555-8393. Home phone, 604-855-2714, cell phone, 250. 255-1023. Nice. Okay. Vamos bien, bastante bien. Solo aquí me dijo 300, it's 500, okay? 500, but it's good, okay? So, así es como normalmente usted va a dar un número en inglés, right? So, let's see, we have this question. Se la vamos a anotar aquí en el chat. Mañana vamos a preguntar. What is your phone number, okay? El suyo. What is your phone number? Una pregunta básica, ¿verdad? Del idioma inglés. Ay, what is your phone number? Okay, viene usted y responde. My phone number is, y ahí dice los números, si es uno, right? Pero si usted dice, no, mire, yo tengo dos números, el de la casa, el del trabajo, el del amigo, el de la esposa, la novia, la amante, qué sé yo, right? So, viene usted, va a decir, my phone numbers, plural, are, ¿verdad? Ya sabemos que is es uno, are, son dos, tres, cuatro, cinco millones, right? So, my phone numbers, ahí, sorry, que se me fue numbers mal escrito, right? Numbers, ok, numbers are, y ahí dice usted todos los números que usted tiene, ok? So, puede inventar, ¿verdad? Si yo le hago ahorita la pregunta, no necesariamente me va a decir el número. Tal cual, usted invente. A mí lo que me interesa es que usted diga números. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Carlos Christian. Esta es la segunda ronda ya, yeah, right? So, Carlos Christian, what is your phone number? My phone number is 2015-55-24-21. Okay, nice. So, los números no importan, invente lo que sea, right? So, Jorge Eduardo, what about you? What is your phone number? My phone number is 73-73-49-11. Sorry, estaba hablando en mute. So, nice, Jorge. So, let's see, Linda Claudia Lisette, what about you? What is your phone number? My phone number is 23
61, 45, 12. 12. Okay, good. Okay. So, pregunta básica, ¿verdad? Usted dice el número real o inventa, no importa. Lo que interesa es la práctica, okay? So, let's see, numbers, okay? Mire, esto de los números difícilmente nos vamos a poner aquí a contar de uno en uno hasta un millón, se nos va la hora y no nos alcanza y no terminamos, right? So, tampoco no hay como una pastillita mágica, mire, tómese esto y ya le van a quedar los números, no, right? Aquí usted, como el alfabeto, usted tiene que repasarlo, tiene que ver los números. Yo le he mandado ahí del 1 al 100. ¿Usted quiere saber si se puede los números? Cuando digo poder, no, en español sí, me va a contar hasta 5 mil millones, ¿verdad? Pero no estoy hablando de la escritura. ¿Me puede escribir los números usted? ¿Los reconoce? Si yo le digo 152, ¿qué número es? Ok, es ahí donde usted va a valorar, right? Yo lo que le podría recomendar, si usted puede y tiene tiempo de tarea, repase los números. Mañana los vamos a volver a tocar, right? Repase los números. De perdido, agarre una su página allí, usted, un su papel, un su cuaderno, lo que tenga, y empiece a escribirlos en letra, ¿verdad? Empiece usted 0, 1, 2, 3, 4, no sé, si llega al 100, qué bueno, 50, no sé, y empiece, y como ahí tiene ya una imagen donde están los números, usted va viendo, este lo escribí bien, aquí me equivoqué, este no, nada que ver con cómo se escribe, cómo yo lo hice, ahí usted va a notar si los puede escribir o no los puede escribir, y ya lo que usted puede hacer es ver cuáles son los que no pudo. El que lo puede, qué bueno, ahí déjelo, ya se lo puede. Pero si usted, por ejemplo, 13 lo escribió mal, lo puede escribir unas 5 veces, right? 13, 13, 13, 13, a modo que se me quede y ya lo agrego entre los que sí ya me puedo, ¿verdad? Porque mañana, como le digo, cualquiera de ustedes le voy a decir, fulanito, escriba number 25 in the chat. Y su tanito revise que el compañero lo escriba bien. Y si no, hay que corregírselo, ¿ok? So, así vamos a hacer mañana, ¿ok? Yo sé que ustedes son amantes de los números. Tienen cara así como de matemáticos. Lo veo en su rostro, ¿verdad? Que usted pasó por allá por tercer grado. Para pasar de tercer grado dice que hay que saber las operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación, división. Y usted lo pasó, entonces si puede. Vamos a hacer, tenemos que un par de minutitos nada más, pero vamos a hacer primero unas operaciones matemáticas. Ya el hámster, yo sé que hasta ahora ya no mucho va, pero hagamos el esfuerzo. Ok, so let's see, las tablas. Ustedes, yo sé que todos se ponen las tablas, revés y derecho, a salteadas y todo, ¿va? Pero vamos a ir en orden, la tabla del 1, para que no se sienta muy presionada. So, I will mention the number and you will say the next one, ¿ok? Yo digo un número y la persona que yo mencione va a decir el siguiente, ¿right? Yo digo 1, usted va a decir 2, le va a ir sumando 1. Yo digo 4, usted va a decir 5. Yo digo 20, usted va a decir 21, ¿ok? So, let's see, Reina Margarita, 11. 11, Reina Margarita. 11, 11, 11. Vamos a ver, ayúdele Jacqueline Elizabeth. 11. Solo le va sumando 1. No hemos llegado a la tabla del 11, Reina Margarita. Sí. Tranquila, vamos con la del 1 ahorita. Ajá. Jacqueline, 11. 12. 12, ok. 12. Verónica Marisol, 21. 5. Es una suma de 1. Esto lo vio allá en primer grado. Una manzana más una manzana. Ajá, Verónica Marisol. 22. 21. 22. 22. Lidia Magensi. Let's see. 14. 41. No, 14. Oiga, 14. Uh-huh. No es lo mismo, mire, 40, 14, ajá. Lidia Magense.
15. 15, ok. Si usted me dice 50, 50. 15, 15, ok. Let's see. Vamos a ver. Mario Antonio. Let's see. 99, Mario Antonio, 99. 100. 100, okay, nice. Gladys Denise, 34. 35. 35. Catherine Alejandra, let's see, 29. 29, Catherine. Cabal, el que no quería que me preguntara ese, me preguntó. Catherine Alejandra, ¿huh? 29. No, me perdí. Okay. Edwin Paul, ayúdele, por favor. 29. 29 es 29. 30. ¿Mm? Terry, ok, Terry. Si se fija, estoy preguntando los números que normalmente no dan problema. ¿Verdad? ¿De qué me sirve decir one? Y yo que todos me van a decir two. ¿Verdad? Siempre uno ya como que sabe cuáles son los numeritos que nos dan problema. El 13, el 15, el 30, el 50, los confundimos. Por eso hay que saber, ¿verdad? No es lo mismo que yo diga 15, oiga la finalización, teen, yo hasta lo exagero, right? 15, mire, a que yo diga 50. Miren, no es lo mismo, 50, 15. No es lo mismo que yo diga 14, 40. 16, 60. 17, 70. 18, 80. 19, 90. Va, digamos que podemos sumar. Vamos ahora a la resta. A ver, imagínense mañana que veamos la división cuando le diga 80 entre 20. Quedar paralizado mañana usted. ¿Verdad? Con la calculadora en la mano. Vamos a ver con la resta. Tienen que aprender a restar. Ahora vamos a hacer el opuesto. Yo digo un número, usted me va a decir el que va antes. Yo digo 10, usted me va a decir 9. Yo digo, ¿qué? ¿Qué? 41, usted me va a decir 40. ¿Ok? So, vamos a ver. Liliana Gabriela. Let's see, 44. 43. Nice. Tatiana Floribel. 50. 50. 39. No, 50. 50. 50. 49. In English. 49. 49. Okay, 49. Gladys Denise. Let's see. 27? 26. Wilfredo? Let's see, Wilfredo. 51? 50. 50. Okay. Vaya, pueden más la resta que la suma ustedes. La mayoría puede más sumar que restar, pero ustedes están al revés. Okay, puede más la resta. Vamos a ver, Abel Antonio. 100. Abel Antonio, 100. 99. 99, nice. Ok. So, yo sé que todos están como, ay, que me pregunte a mí la tabla del 5, pero el tiempo, si se fija, ya se nos acabó. Entonces, mañana usted va a venir bien afilado con todos los números y el que le pongan, usted lo va a sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Verdad? Si es que estudie los numeritos, vea de verdad si se los puede, porque es importante que yo los pueda escribir. ¿Verdad? Si yo le dicto, mañana le vamos a dictar, le vamos a decir, escribe el número 44. ¿Lo puedo escribir? ¿Sé cuál es el 44? ¿O tengo que mirar la imagen para buscarlo? ¿Verdad? O sea, esas son cosas básicas, ¿verdad? Es vocabulario general, básico, que usted debe de saber, como que yo le diga, mire los colores, figuras, como se dice, cuadro, triángulo, estrella, o sea, son cosas básicas, pero si no las sabemos, hay que irlas adaptando, hay que irlo aprendiendo, porque usted lo que necesita es agarrar vocabulario, porque a veces por eso nos cuesta formular la oración.
No porque usted no se pueda la estructura, esto ya la tiene aquí, pero como no tiene palabras, no tiene vocabulario, no haya que poner. No es que no sepa cómo hacerlo, sino que, ¿cómo se dice tal cosa? Entonces ahí nos quedamos porque no sabemos cómo se dice. Entonces necesitamos agarrar el vocabulario a como dé lugar. Así que mañana de tarea, estudie los numeritos. Desde que salga en la mañana de su casa, vea, no sabía que la casa del vecino era la 44. Oh, no sabía. Todo número que vea mañana, dígalo en inglés. Ahí va a andarlo practicando. Ok. So, nice. Antes que se vaya, nada más deje ver aquí quiénes han entrado. Si alguien más entró acá con la... con el attendance, verifique por favor si está aquí. Amílcar Ernesto, Anthony Alessandro, Beatriz Alejandra, Esmeralda Esther, José Isaacar, Catherine Emperatriz, Catherine Xiomara, Mario Jacob y Saraí Belén. No, bien. Entonces faltaron bastantes, pero bueno. So time is over. Mañana nos vemos nuevamente, mismo horario, mismo link. Ok, so no olvide, paréntesis, usted está trabajando la plataforma, la sección 3 y el midterm exam, ¿verdad? Para que el jueves tempranito usted ya esté set con eso y no vaya a salir ahí en la lista de los más buscados. Ok, so thank you, appreciate it, good night, and see you tomorrow. Ok, bye bye, take care. Good night. Bye, everyone. Bye, teacher. Bye.